Lo que dijiste fue, no es mi tipo, ¿va? O sea, sí me trata bien, sí es buena persona, Y la pero... distancia Ah, también eso. algo, una relación a distancia Ajá. para mí sería muy difícil. Ah, es cierto, buen punto. ¿Y qué piensan hacer ustedes con esa distancia que Ah, pero la existe? Emily Lo viaja, bueno, se viajará aquí mi amigo Paul, él Amigo. pensó todo. Así Ah. que dígale el plan. Bueno. La casa de vlog lleva. Ajá. Veamos, veamos. Veamos cuál es el plan. El plan es pues sí, vernos más en persona. ¿Cómo van a hacer eso? La distancia, pues. ¿Cómo? Ella vive en Estados Unidos. La voy a invitar. Vos vivís en México. Ella puede viajar a México. Los dos pueden viajar a El Salvador, pero tú no puedes viajar a Estados Unidos. Ya veremos. Saltate el muro. Los papeles. Tenemos que conocernos más aún. Sí. Dice, Paul, mi hermano Mario tiene experiencia en eso, él me va a ayudar. No, pero sí que sean leales y se respeten y primeramente conocerse. Ya después, si ellos ven el distanciamiento que está difícil, pues ya Sí, después. porque lo que dijo la Nayeli tiene razón, la Sí. distancia es Pero juega un papel aquí la crucial. ventaja que también, pues, Emily puede venir, ya sea Paul pueden venir a El Salvador. Hey, depende de cómo se Sí, entiendan. sí, sí. Porque si Tienes que Pero en pedir mi caso permiso a tu era. Pero. Le tienes que pedir permiso a tu papá para que vayas a Vallarta. Yo voy a Vallarta, ¿sí o no? No, no por eso. Simplemente porque yo quiero conocer también. Yo tengo que ir Cama, a conocer. Ah, no, papá. Paul, la lista es para los vuelos. Así es la cosa. Si él la quiere ver, que él pague. Ajá. O Paul, la lista es de los vuelos. O Emily, trabaja para, por fin, trabaja para que ganes para tu vuelo. Sí, no, yo tenía, de todos modos, voy a terminar viviendo acá, ¿verdad? So, yo tenía intenciones de poder ir y venir a visitarlo, lo que sea. Y como dijo don Héctor, pues siempre llegan acá. Suegro. Entonces, como dijo mi suegro Héctor, siempre. ¡Ey, tiene niña! Estás a mi favor, en mi contra, desgraciado. Pues sí, siempre llegan acá, yo siempre voy a estar ahí aquí, puedo viajar allá, viceversa, o sea, de manera de hacerlo, sí hay. Es simplemente como dicen ustedes, es de conocernos y ver cómo es que fluye todo. Exacto. Manera, ajá, es Digamos cierto, que pero... vean ahorita, digamos que si ahorita no tienen una relación, o sea, que sigan así, como tratando de conocerse, pero si ven ellos que algo no, como que Cuadra. no les parece, mejor que sean como amigos antes que lleguen a Paul. Sí, Se ve bonita la porque eso melodía, pasa. pero a ver cómo... Míreme, ¿y por qué no le compro un avión a la M para que Cabal, como dice el dicho, Dios los hace y ellas se juntan. Vaya, ajá, suena bonito, suena fácil, pero como que tan fácil no es, porque económicamente es caro. Y luego, si vos querés hacer tu propia vida, o sea, no depender de un hombre, eso significa que tenés que trabajar. Y si trabajas, tampoco podés darte el lujo, el gusto de viajar a la hora que te dé la gana. Tenés que respetar tu trabajo y tenés que echarle ganas. Y si tenés tu propio negocio, tampoco lo puedes descuidar por amor. Primero, tenés que buscar la manera de cómo vas a vivir tu vida sin un hombre y luego buscar un hombre, porque el día de mañana de ustedes no funciona, no te vas a quedar lamentando qué hice, desperdicié todo o dejé todo perdido por amor y ahora el amor se esfumó. Así que suena bonito, pero en realidad no es tan fácil. No, para nada, y no estamos diciendo que no. Estamos diciendo que todavía no hay plan hecho. Ay.
tenemos una idea de cómo funcionaría, pero no hay plan bonito. Hecho porque... Para vos, para desgraciada. Para vos está bonito. Porque vos sentís como que estás viendo una novela. Y yo siento como que una pesadilla estoy viviendo. Eres mi niña, ¿entendés? Es mi bebé. Hay una idea de cómo funcionaría todo, pero como dije, todavía no nos conocemos bien. Es todo un proceso y la verdad solo el tiempo puede decir qué es lo que va a pasar. Ay, qué bonito, Detalles importantes. Quiero una hacienda en México y me quiero una boda grande. Ah, el papá del novio paga todo. Ah, pues estoy de acuerdo con eso. Para que no vaya a decir, ay, me salió cara. No. Para que sepa desde un principio que yo tengo gusto. Claro. Prepara tu bolsillo. Ella es sincera. Claro. Ay, buénale. La boda que iba a hacer en Vallarta, que vos impediste, no se pudo hacer y nosotros íbamos a ir. Ahora tenés chance de ir a otra boda en Vallarta. Ahí están todavía de luna de miel y a mí metiendo. Yo le diría, Paul, ahí no es. Vaya. La pregunta, vaya. La recomendación no es que no vayan rápido, pero ¿a dónde va a ser la boda? ¿Qué va a dar la comida? Papá del novio paga todo, yo no me preocupo por eso, papá. Una de M dice que quiere dos haciendas, la de México la va a hacer Paúl y la de usted. El Salvador usted. No, mi papá del novio paga todo. Vaya. Ajá, entonces, bueno, nosotros como familia y los que viajaron a Vallarta hace como unos 4 años. Conocemos a Paul desde que tenía como 16, ¿verdad? Y pues es un buen muchacho, es tranquilo, es respetuoso, tiene buenos valores. Así es de que, humilde, tranquilo y... Y pues la verdad que le está echando ganas a la vida, supongo, ¿verdad? Ahí en lo que está haciendo y en los planes futuros que supongo que le va a echar ganas también. Así es de que... Pues si funciona, suerte para los dos. Y ni modo. Dígale a mi niña, la última de mi niña.
Por última vez. Sonriendo. Mi bebé. Espérate. Ah, eso, mi niña. ¿Se acuerda cómo andaba corriendo aquí detrás de la cabra? Jugando pelegrina con la Nayeli. Bueno, le hacía trencita y huevo picado porque no sabía hacer nada más. Y ahora resulta que se la quieren llevar para siempre. Ya no va a ser mi niño, mi baby. Bien, ahora va a tener dos niños. Así es la vida. El tiempo pasa. Bueno. Qué bonito. Ni modo. Así es la vida. Rápido. A vos te reí, pa' desgraciada. Cuando yo tenga mis hijos ahí, tú única pelea. Andate, la verdad. Soy escotero. Bueno, puedo tanto, pero como papá, yo creo que nosotros podemos aconsejar, recomendar. Las decisiones las toman ya ustedes, más que son mayores de edad los dos. Así que. Soy mayor de edad. Así que. Cuesta ser adulto. Así que yo no deseo que le vaya mal a mi hija, pero cada quien toma sus propias decisiones y a partir de las 18 años, que cada quien opta por lo que quiere, lo que desea, pues no puede hacer uno más que solo observar y recomendar o aconsejar. Así es de que si le va mal, te la vas a ver conmigo, desgraciado.